Simplemente describo la realidad, ¿no? Eh, hay una cosa instalada de la derecha que ajusta y reprime. Que es justamente lo que está pasando hoy con un gobierno que yo creo que es de izquierda. Y creo que es de izquierda porque, a ver, creo que el peronismo muchas veces tuvo adentro a la izquierda. Pero en este momento conduce a la izquierda con una concepción. Yo el otro día criticaba a una agrupación política que es la cámpora, que no es parte de po del poder, que no es parte del gobierno. Es el gobierno y es el poder. Escuchaba un dirigente de la Cámpora, el Cuervo de la Roque, que es funcionario del gobierno provincial. La provincia de Buenos Aires, que es la que genera más en términos de PBI, de Producto Bruto, tiene un 41% de pobreza. Y de ese, dentro de ese 41% de pobreza tiene un 11% de indigencia. Lancés le paga a los jubilados un ingreso con un bono que salió ahora de 50 a 52 lucas, cuando la línea de la indigencia está en 56. La canasta básica total está en 128 mil pesos. Entonces. ¿Qué manejan ¿Marcos Galperín? ¿Paolo Roca? Entonces, ahí es donde yo digo: hay un discurso antiempresario. Para mí, el peronismo, o por lo menos lo que aprendí desde mi formación y desde haber estudiado, es con los empresarios, no es contra los empresarios. Uh -huh. Es la movilidad social ascendente, no es igualar para abajo. Lo que está pasando en la Argentina hace cinco años, desde el 2018 puntualmente, salvo el 2017 que se ganó la inflación, 2018 para adelante, este va a ser el quinto año que los trabajadores argentinos pierden contra la inflación. Bueno, el, después de las declaraciones de, de la Roque, habló eh, Máximo Kirchner, que es el jefe de la Cámpora, y dijo eh, que había que dejar de traicionar a los trabajadores y al pueblo argentino. ¿Eso, tam eso tampoco te representan esas palabras? Pero, a ver, yo lo que, lo que digo, te describí recién lo que ganan los jubilados. Los ingresos de los jubilados, ¿quién los paga? ¿Quién los paga? ¿Quién maneja ANSES? Roberta, que es la campora. Bueno, entonces, digo, ¿de qué estamos hablando? Lo que tiene que parar acá... ¿Por qué? Es la hipocresía, es la hipocresía ¿Por, ¿Por es la hipocresía. ¿Por qué lo hacen? Porque construyen, ni siquiera, yo, yo digo, dejó de ser relato, ya es chamuyo. O sea, dejemos de mentirle a la gente. Estamos, están gobernando ellos un país... Que tiene un 50% de pobreza en chicos. Y yo le tengo que decir a un pibe de 20 años, che, Facundo, ¿qué es el peronismo? ¿Es esto que está gobernando? Yo, como peronista, me avergüenzo. Creo que esto es un gobierno que tiene que estar borrado de la historia del peronismo. Y por eso me fui, pero no me fui después de la derrota electoral del 2021. Me fui antes, cuando en la provincia las encuestas dan arriba. Porque creo que hay que poner eso también en la política. Y si los muchachos de la Cámpora, y se lo dije también a muchos dirigentes de ellos, a Máximo de también, al, de los altos dirigentes, comparte un montón de críticas que, usted, que tienen ustedes con el gobierno, pero sabes qué, viejo? Renuncia. No, pero ya renunciamos, renunciamos 11, y no aceptaron. Ah, que le digo, qué raro, porque a Gómez Alcorta se lo aceptaron enseguida. Pongan lo que hay que poner. Las ¿Vos mujeres que ovarios, los hombres pongan lo que hay que poner Me y, y no vengan a criticar Pero a la calle que... si, es, si realmente quieren ganar. A la calle. Que se tienen que ir. Porque la única lucha que yo les veo a los muchachos de la cámpora es la lucha por los cargos. Entonces los cargos, para mí es la política, hay que dejarlos y hay que tener el coraje. Y después bancarte que no te inviten sí. a los programas, a los canales que muchos ayudamos cuando los trabajadores no cobraban. Pero bueno, estoy acá, lo digo acá y lo digo en cualquier lado, hay que tener coraje. Te noto como no. En la provincia hay un 51% de pobreza. Y a mis compañeros. Y estoy en la calle, pero estoy en la calle habiendo renunciado. Entonces, si queremos ser críticos con una gestión de gobierno, porque no se puede soportar una pobreza de un 50% en jóvenes, en la provincia hay un 51% de pobreza en jóvenes de 15 años, un 11% de indigencia. Y tenemos que bancarnos un ministro que dice: No, no puede ser, que la distribución de la riqueza, que en 50 y 50, dejémonos de joder. Y hay otra cosa que yo quería decir, perdón, sí. que acapare un poco, digo esto no, y, no. y ahí dijo Libertad. Digo, Cámpora gobernó 49 días. Cámpora le dio lugar a la tendencia peronista. La tendencia peronista quería la patria socialista. Sí. Por eso Perón lo saca Cámpora. Pacto gremial empresario, Gelbar Rucci. CGTCG. Sí. Confederación General de Trabajo, Confederación General Empresaria. La tendencia peronista mata a Rucci dos días antes de que asuma Perón. Se llaman Cámpora entonces hay que rever un poco todas estas cosas yo soy peronista yo no cuestioné nunca a perón y yo reivindico a Rucci, porque creo que la Argentina se construye con empresarios con trabajadores y fijándose siempre en que los que menos tienen tengan movilidad social ascendente y no igualar para abajo el peronismo no es igualar para abajo la Argentina hace cinco años que viene igualando para eso abajo lo hace Ay. la cámpora para vos y son parte del gobierno de igualar para abajo, de igualar para abajo. Eso, eso es una concepción de izquierda el peronismo no es de izquierda eso, eso tiene que quedar claro. Y si no hay una discusión dentro del peronismo. Y el peronismo, muchos, todo, el peronismo es todo, infraímos un poquito para acá. Sé, no, para no, acá. yo sé que muchos dirigentes que son, tal vez, funcionarios o que son parte del sistema político, y el sistema político te subordina. Pasaba con el menemismo. Ahora, te subordina. ¿Cuántos sabían Facundo? que gobernadores o intendentes que criticaban a Menem? Esa hipocresía, esa hipocresía.